Alexander, ¿qué piensa? ¿Tienen a San Ramón como rival? Sí, bueno, creo que el domingo es un partido donde el equipo tiene que salir a ganar y estamos en casa, vale la pena salir un buen partido y esperamos que todos hagan un buen partido los compañeros. Hay una mezcla interesante en este equipo cartaginés, jóvenes y veteranos. Sí, creo que está mezclado. El equipo tiene muy buenas personas jóvenes y como gran experiencia y creo que eso es bueno para un equipo. ¿Usted cómo se siente? Bueno, creo que a pesar de que tengo una lesión y hay grandes jugadores y ya le digo, el equipo tiene 3 jugadores en cada puesto y creo que eso es lo que nos está valiendo el equipo. Preparándose para un proceso, está haciendo bien un trabajo para ese campeonato y tiene un buen equipo, grandes jugadores en todas sus líneas y considero que es un gran equipo. ¿Y usted cómo va su trabajo con el Cartagena? Sí, pues considero que va bien, progresivo. Estamos en un trabajo de temporada donde debemos montarnos una base para el campeonato. Hoy hemos hecho un excelente partido, todos dobleteamos esfuerzos, o sea, nos convertimos en 20 jugadores, todos sabían que faltaba un hombre y eso yo creo que fue lo importante del equipo, saber que mantener 1-0 con 10 hombres desde el minuto 10 o 15 es difícil, yo creo, contra Necaxa, pero yo creo que volvimos a sacar la hombría del equipo. Madrigal de Costa Rica fue reconocido como el mejor central dentro de la división de ascenso, un merecido reconocimiento gracias al esfuerzo que le llevó a ser campeón con el Unión de Curtidores. Tengo que hablar de todo el trabajo que hice todo el año con mis compañeros obviamente y que ahorita estoy recogiendo yo una nominación y que no lo logré solo, yo siempre he dicho lo logré con la ayuda de mis compañeros y a ellos les voy a agradecer porque el fútbol es un juego en equipo. La verdad, cuando me nominaron creí más bien que con eso ya tenía, ¿no? Pero ya el hecho cuando te dan un trofeo y te hacen reconocer el trabajo de mejor defensa, yo creo que no hay palabras para hablarlo y solamente alegrías y irme para mi país con este trofeo. Y como te digo, mi familia también, las personas que están cerca de mí, y eso me alienta porque me da mucha seguridad. Bueno, la verdad fue bastante tenso porque a todos los jugadores nos ponían en la pantalla, a los 4 y poníamos como mejor central y hacían varias tomas de cada jugador y sus mejores goles, sus jugadas y de ahí se basaron, entonces fue bastante bonito y emotivo para cada jugador. Todos estuvimos ahí y cualquiera de todos que hubiera ganado yo creo que hubiera sido digno porque hizo las cosas en cada equipo y en el torneo sobresalió, pero claro, cuando salí mi nombre me sentí realizado, la verdad, como si me hubiera pegado el premio mayor, ¿verdad? Sí, algo por el estilo, sí. Curtidores, vamos a ver cuáles son los apodos más graciosos, más chistosos o cómo suelen decirse en los entrenamientos. A ver, ¿a ti algún apodo que te tengan? No, en realidad no. Yo creo que cuando fuimos a este último partido, pues le dijeron a un niño que me decían Calucha, pero yo creo que es parte de esto, del equipo, ¿no? De la unión del grupo y lo importante es que nos divertamos, ¿no? Tanto antes de un partido como después y que nos sintamos bien. ¿Algún apodo que hayas puesto gracioso tú? ¿Alguno que le digas a ellos? No, realmente pues. Primero tengo que conocerlos, ¿no? Y nos estamos conociendo. Creo que lo importante es eso, ¿no? Para el bien del equipo. Y en determinado momento, pues ahí nos iremos comunicando bien, ¿no? Yo siento que lo importante es eso. Entonces, en ese sentido, pues estamos bien. ¿Algún apodo que tengas tú? Bueno, con respecto a eso, creo que en buen sentido lo decimos. Por ejemplo, Harris acostumbra mucho a decir mucho main, no que decimos el main. A mí me dicen el mae, porque yo siempre digo mae, qué equipo mae, y así, como decir güey aquí. Entonces, digo mucho mae y me dicen mae. Pero no, en sí, o sea, como en el mal sentido, ¿no? Yo creo que todo ha sido bien en el grupo. Alan me dice Macaco, pero algún del equipo me dice Luis Miguel, pero no sé si me parezco. ¿Quién sabe? ¿A ti, Alan?
Pues me dicen enano, pero no sé si soy uno de los más grandes, yo no sé por qué me dicen enano. Aquí, Paulito Ruiz, dímelo ya. No, bueno, a mí también me dicen el pato talismán, ¿no? Pero en sí nada más es así, no creo que no nos llevamos de mucho apodo, ¿no? Creo que se ha visto buena convivencia en este equipo, se ha visto una amistad muy agradable, ¿no? Creo que nadie, todos los apodos son sin ofender, ¿no? Son bonitos y se ha visto buen equipo, ¿no? Nada más. Él es el hijo de Bracamonte, el hijo adoptivo. Pato Bracamonte Jr. Bueno, amigos de Más Allá del Deporte, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tatiana Gutiérrez y ya vemos cómo se divierten los curtidores fuera de los entrenamientos. Gracias.